Braulio. Ahora que vamos a más. A Raúl. Vamos a pegar fuerte, mi hermana. Raúl. Oiga. Gracias. Y a continuación le dedicamos un cante que a mí me gusta cantar, estando bien o menos bien, pero siempre me gusta cantar, se lo dedicamos con todo corazón a ustedes que son un público extraordinario y exquisito. Gracias. Que yo nací para cantar.
me parió mi madre. Ay. Canté. No sé si estará.
Pero Juan Barrera Mamaca, cantando delante de ella, Poporito, y el tanto de los rayos. ¿Se han marchado? No sé, ¿vale? Están cansados. Mi cariño y mi afecto para él. Y esta Ataranta de Ava ahora. Espero que sí esté mi primo José, el de la Tomasa por otro lado. Yo no suelo, ni menos estando presente la persona, lo interesado o lo interesado, yo no suelo echar piropos gratuitos, pero para mí, José, en este momento, es el mejor cantador que hay en España. Y lo digo yo y sobra 910. Un aplauso para él. Demasiado
Son ustedes un público extraordinario. Porque lo demuestran con su silencio, su respeto, algo que yo lo digo con algo, que muchísimas peñas de España no lo hay, porque estás cantando y te dame un whisky, dame el teléfono que mañana vamos a ir al campo. No, y ustedes no han hecho eso. Está bien. Ustedes han oído, han escuchado. Está bien. Sí. Está bien. Sí. Sí. Tú la has cantado a mucha gente, pero la gitana que mejor baila por Corea es Angelita Vargas, que está aquí, que es tu prima, que te está aleando mucho, y mejor que ella por Corea no baila nadie. Y vamos a darle también un aplauso a ella. Que está... mortal que yo he cometido un lapso profundo y que yo a mi prima Isabel le pido perdón.
Ay, como canto pastora, me había cantado. Y todo el flamenco, la hemos llorado. Hay que con ella ser vano, tomar. Nosotros nos queda por decirles de todo corazón, y si él quiere hablar, que lo haga. Yo hablar, yo hablar. Yo hablar. Que darle las gracias a ustedes por su amabilidad,
silencio por todo. Le quedamos inmensamente agradecidos a un público tan extraordinario. Nosotros hemos puesto de nuestra parte, de nuestro corazón y de nuestras entrañas, acompañado un poco de resfriado, pero bueno. No, no te tengo nada. Y ahora, si ustedes me lo permiten, no lo permiten, le vamos a dedicar, venimos ahí y déjalo mismo, dos o tres fandanguitos, ay, 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 de remate, ay, de los tomates, de los fantasmas, de los sentido. Gracias. Ay, ay, ay. Thank you.
gente. Primero fíjate en ti, comprendo que sé decente. No es tu forma de vivir, porque carita no tiene. Sí, hombre, no puedo, de verdad, madre.